que son y las que han de ser después de esta. El testimonio de las siete estrellas que he visto. Oh, bendita sea la gloria de Cristo. Son las siete iglesias. Hermano, cuando Dios le habla, Juan, dice la palabra de Dios que cuando vio, hermano, el rostro de Jesús, hermano, dice que vio, hermano, lo que el nombre de Jesús, como el sol, hermano, cuando resplandece su fuerza, dice que sus cabellos eran blancos como blanca lana, que sus ojos que eran como llama de fuego, hermano, que sus pies eran como el bronce bruñido. Cuando Juan vio el rostro, hermano, cuando Juan vio a Jesús, dice que cayó como muerto a sus pies. Bendita sea la gloria de Jehová. Bendita sea la gloria de Cristo. Estamos hablando, gloria al nombre de Jesús, de temores. Estamos hablando.
su iglesia, y aquellos que pregonaban el evangelio no van a estar en esta tierra. El profeta dijo: viene el día en los cuales se enviará Jehová hambre a la tierra, pero no hambre de comida ni de bebida, sino de oír palabra de Jehová, y andarán errantes de mar a mar buscando la palabra, mas no la hallarán. Pero hoy es noche de misericordia, hoy es noche de oportunidad, hoy le puedes entregar tu vida a Dios. Ahora que hay esperanza de salvación. Gloria a Dios. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Mientras se escucha esta palabra, todavía hay esperanza. Todavía puedes tornar, puedes venir a los pies de Cristo. Antes que sea demasiado tarde. Antes que sea demasiado tarde. Dice la palabra del Señor hablando el profeta Isaías. Venid luego, dice Jehová, y hacemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. Pero hay algo que me impacta, que dijo el profeta Isaías. Venid luego, dice Jehová. Dice Dios, venid luego, porque mañana puede ser demasiado tarde. Gloria a Dios, aleluya. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es la noche de salvación. Hoy es el día que puedes correr a los pies de Cristo. Hoy es el día que puedes escapar. Hoy es el día que puedes acudir a la presencia de Dios. El Señor dijo en su palabra: el que viene a mí yo no lo echo fuera. Dios, hermano amado, no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. El Señor no quiere la muerte del impío, sino que el impío se ha percibido y se arrepiente de sus caminos, que se arrepiente de sus pecados para él perdonarle. Alabado sea el nombre de Jesús. El Dios el cual te predicamos es un Dios que perdona, es un Dios que liberta, es un Dios que sana. Si estás enfermo, Dios te puede sanar. Si estás pasando momentos difíciles, Dios puede hacer la obra. Aleluya. Solo necesitas venir a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Solo necesitas acudir a la presencia de Cristo. Quizás conmigo no entiendas y dices: pero ¿por qué será que sus hermanos tanto hablan de Cristo? ¿Por qué no se cansan de predicarle a Dios? ¿Por qué no se cansan de salir a las calles? Gloria a Dios. ¿Por qué no se cansan de salir a predicar? ¿Por qué no se cansan de adorar a su Dios? Gloria a Dios. ¿Por qué no se cansan de gritar? ¿Sabes por qué, amigo? Es porque Cristo viene. Gloria a Dios, aleluya. Y es necesario que tú escuches esta palabra para que seas apercibido. Para que no digas: no tuve, no tuve oportunidad, nadie me habló del evangelio, nadie me habló de Cristo. Porque en esta noche Cristo te está llamando, Dios te está llamando y te está diciendo: te estoy esperando todavía, te estoy esperando todavía, ven a mi presencia. Gloria a Dios, aleluya. Ven a mi presencia. Cosas. Y después que la subió y visto gloria a Cristo, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consciente.
Cristo. Dios quiere salvarte. Gloria a Dios. Hoy es noche de salvación. Hoy es noche de milagros. Y roba, quita la bosaya. Entra, quita la bosaya. Quita la bosaya. Viene el hombre y la tierra. De oír palabra de Jehová. Mano la llanada. Hoy es la noche. Para reconciliarme contigo.
estamos gozando. Gloria a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, gracias al Señor, hermano. Dios bendiga a Paola por esa, por ese, por permitir de ser usada por el Señor para compartir esa bendita palabra de Dios esta noche. Dios bendiga a todos los amigos, a los hermanos que han estado pendientes de esta transmisión a través de Facebook, y a los que han estado en sus casas, ¿verdad? Y los que han salido de sus casas para estar pendientes también de este precioso culto celebrado nuestro Dios esta noche y compartir esa palabra. No podemos estar quietos, no podemos estar callados. Primero Dios, los días martes y jueves, si el Señor nos da la vida, queremos estar en momentos como este para adorar, para exaltar al Señor y para compartir la